conflicto con algunos colegas curvistas aquí de Manaus? No he tenido ningún conflicto con nadie. ¿Hubo gente en el entorno, de repente? Todos tienen derecho a protestar, pero de mi parte siempre conservo el respeto para todos, para ustedes y toda la región. ¿Estos impases que usted llegó a ver de repente que se estaban suscitando? No pude salir porque estuve dentro. ¿Se ha llegado a enterar que no había agredido, han roto su cámara, le han pegado? No sé, no me consta, pero porque yo salí después, ¿no? Yo no me consta. Hay algunos afectados aquí, ¿cómo, qué decirles a ellos, consejera? Simplemente fueron a cubrir información nada más. Simplemente, ¿no? Que todos los seres humanos, para vivir en convivencia, necesitamos respeto. Respeto mucho, señores. Espera, ¿cómo va tu caso con el tema de la telefónica? Avanzando. Usted el día 7 tiene una audiencia, ¿no? Sí. ¿O se va a postergar? ¿Por qué? No lo sé, no se va a postergar. ¿Su abogado de repente van a...? No, señor, por favor. ¿Qué fecha? Normal. El juicio continúa y continúa. Como consejera, señora Torres, ¿cómo viene trabajando en la hermana provincia de Cañete, consejera? Bien. ¿Cuáles son las gestiones que viene haciendo la señora Torres? Para que vean los productos que tenemos. Sí. ¿Y cómo se ha llevado esta audiencia? Bueno, normal, ¿no? ¿Y puede haber un conflicto con algunos colegas periodistas aquí de Manaus? No he tenido ningún conflicto con nadie. ¿Hubo gente en el entorno, de repente? Todos tienen derecho a protestar, pero de mi parte siempre conservo el respeto para todos, para ustedes y toda la región. ¿Estos impases que usted llegó a ver, de repente, que se estaban suscitando? No pude salir porque estuve dentro. ¿Se ha llegado a enterar que no había agredido, han roto su cámara, le han pegado? No sé, no me consta, pero porque yo salí después, ¿no? Yo no me consta. ¿Hay algunos afectados aquí? ¿Cómo, qué decirles a ellos, consejera? ¿Fueron a cubrir información nada más? Simplemente, ¿no? Que todos los seres humanos, para vivir en convivencia, necesitamos respeto. Respeto mucho, señores. Espera, ¿cómo va tu caso con el tema de la telefónica? Avanzando. Usted el día 7 tiene una audiencia, ¿no? Sí. ¿O se va a postergar? ¿Por qué? No lo sé, no se va a postergar. ¿Su abogado de repente van a...? No, señor, por favor. ¿Qué fecha? Normal. El juicio continúa y continúa. Como consejera, señora Torres, ¿cómo viene trabajando en la hermana provincia de Cañete, consejera? Bien. ¿Cuáles son las gestiones que viene haciendo la señora Torres? Para que vean los productos que tenemos, doctora, por favor. Bueno, la consejera...